Muy bien, jovencitos, a ver, cómo estamos, ya hoy día vamos a trabajar ahí con el audio, con la camarita y también vamos a trabajar con el chat, ya, con el chat también vamos a trabajar. Muy bien, ahí está, entonces el joven Espinosa André, le corresponde hoy prender su camarita, yo no le he dicho nada, ya la ha prendido, ya se ganó su puntaje, ya. Se ganó su puntaje el joven André porque no le dije nada y aprendió su camarita y así debe ser. Porque un alumno del Colegio Unión es un alumno líder. Un alumno del Colegio Unión es un alumno que rompe fronteras. No rompe sus cosas en su casa, sino rompe fronteras. Quiere decir que trasciende, ¿sí o no? Es un alumno destacado. Bien, entonces vamos a poner su puntaje al joven Espinosa. André, muy bien. ¿Listo, hijito? Ya, muy bien. A ver, por el chat yo quisiera que escriban, ojo, solo voy a considerar a los cinco primeros. Van a escribir por el chat todos los temas que trabajamos en el mes de agosto y septiembre. Solo el título del tema que trabajaron en el mes de agosto y septiembre por el chat. Adelante, jóvenes. Escucharon, ¿cierto, Espinosa? ¿Me escucharon, hijito? Sí, profesor. Ya, listo, por el chat, de una vez, a trabajar. Profesor, de 10 minutos, profesor, son casi bastante. Es que solo les estoy pidiendo el título, no un comentario, título nada más, ¿ya? Profesor. Disculpe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? Se me fue un ratito el internet y no la escuché. Ya, ya, Andreita, les decía, hijita, escribe el título de los temas que hemos trabajado en el mes de agosto y septiembre. El título nada más. Gracias, profesor. Ya, hijita, muy bien. Ya. Vamos a un rato, me falta dos. Ya, miren, jóvenes, yo voy a considerar, voy a comenzar por el alumno que ha ubicado casi todos los temas.
¿Ya? Voy a calificar de esa manera. Porque solo les dije el título. Y claro, hemos hablado de culturas pre-incas, ¿sí o no? Hemos comenzado a hablar también del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Claro, muy bien. A ver. Un momentito, ahí ya. Sí, estoy viendo que ya están, están entregando ya y eso está muy bien. Ya, muy bien. Ya, vamos a comenzar entonces. Les decía, voy a considerar los que han escrito todos los temas, o casi todos los temas, ¿no? Voy a comenzar con, por acá. A ver. Ya, acá. Tenemos a uno ya. Joven Sebastián Manuel, Condori. Muy bien, Condori. Estoy anotando ya. Pero siempre a los primeros voy a anotarlos, no a los primeros, ¿no? Los primeros son los que van a tener el puntaje, pero que esté completo, por lo menos la mayoría de los temas. Otro es Adriana Cristina. Adrianita, ¿tu apellido cuál es? Adriana Cristiana, Cristina, ¿cuál es tu apellido, hijita? Basurto, profesor. Basurto, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. También usted lo ha hecho bonito. Yo estoy poniendo 5 puntos. A Condori ya tuvo 5. Ya, a ver, otro. Aquí está. Bien, Pelayo. Muy bien, Pelayo. Gabrielita es, ¿no? Profesor, sí, Cosas Rojas. Estamos arriba. Tito, Pelayo. Ya, Pelayo. 5 puntos. No, es que estoy diciendo, miren, allá, sí, Rojas también, está bien Rojas Pineda, está bien Rojas Pineda. Tiene razón, joven James, está bien, hijito. Ya, ahí está su fondo, tiene un bonito fondo, hijito, allá, Gabrielita Pelavia, le puse. 2 más voy a considerar, Guamaní, a ver un momentito. Ajá, Heidi, muy bien, Heidi. Y por último, a ver, Camila Fernández. Muy bien, Camilita Fernández. Ya está ya. Muy bien, Camilita. Efectivamente, todo el tercer bimestre de jóvenes, como ustedes habrán podido notar, es sobre culturas pre-incas y el Tahuantinsuyo. ¿Sí o no? Y el Tahuantinsuyo estamos aperturando, pero también en la evaluación les va a venir sobre el Tahuantinsuyo y culturas pre-incas. Ya, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente el día de hoy. El día de hoy, miren, como nosotros, bueno, van a dar su evaluación la siguiente semana, vamos a hacer una recapitulación, vamos a volver a participar y explicar todo lo referido a esto, pero de manera resumida ya. Y ustedes me van a ayudar. A ver, yo quisiera acá, miren, ven, por ejemplo, tú vas a escoger una cultura pre-inca, tú escoges una cultura pre-inca y me explicas todo lo que sepas de esa cultura pre-inca. De esa manera vamos a recordar ya todo lo que sepas de esa cultura pre-inca. Quiero a 5 alumnos que levanten la mano para que me expliquen sobre una cultura. 5 alumnos nada más. Ya levantó André, ya levantó Morales, el joven Muchita, Arroyo y Condoria. Hasta ahí los 5 primeros, ya, los 5 primeros. Espinosa, ¿de qué tema vas a hablar? ¿De qué cultura vas a hablar? Chimú, profesor. Ya, muy bien. Morales, ¿de qué tema va a hablar Morales? Huari, profesor. Ya, Mucha, ¿de qué tema va a hablar? ¿De qué cultura? Mucha.
A ver, Arroyo, ¿de qué tema vas a hablar? ¿Me puedes escuchar? Profesor Arroyo, profesor Cultura Chincha. Ya, Mucha, ¿de qué tema vas a hablar, Mucha? Profesor, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. ¿De qué tema vas a hablar, Leonardo? Chimú, profesor. Ya. Y por último, Condori, ¿de qué tema vas a hablar? ¿Qué cultura, Condori? Wari, profesor. Ya. Ahora, vamos a comenzar. En medio minuto comenzamos, ¿ya? Con Espinosa primero, un ratito. Medio minuto. Muy bien, comenzamos. A ver, Andrés Espinosa, adelante, hijito. Escucho. Profesor, los chimús la adoraban a la luna y la llamaban Xi. También adoraban al mar, si no me equivoco, y le decían Ni y le llevaban ofrendas de maíz. Y también adoraban a las cuatro estrellas, profesor. Ya, muy bien. A ver, ya, hijito, ahora te voy a hacer preguntitas. Nuestro compañero Andrés Espinosa ha hablado sobre Chimú. Nos ha hablado, por ejemplo, sobre sus dioses, Xin, Ni, ¿de acuerdo? Nos ha hablado también sobre, ¿no? Sobre la dualidad del mundo también, la cultura Chimú. Ya. ¿Respondes esta pregunta, hijito? ¿Respondes esta preguntita, hijito? Y te considero, ¿ya? Ya, van a disculpar, sino acá al costado tengo una vecina que es un poquito grita, mentira, una vecina acá al costado. Bien, a ver, comencemos. Ya, te hago dos preguntitas, ¿sí?, de la cultura Chimú. A ver, dime, ¿en qué departamento se ubica dicha cultura? Vamos, André. ¿Saben qué? Tienen que responder rapidito. Segunda pregunta, hijito. Segunda pregunta, ya estamos, Espinosa. Dime, hijito, ¿quién descubrió dicha cultura? Ya, nada. Libre, jóvenes, a ver. ¿Quién desea responder las dos preguntas que le hice al compañero? ¿Quién? Prende el micro, rapidito. ¿Quién desea responder esas dos preguntas? O una de las preguntas. Espinosa ya no puede responder porque de eso se trata. Ya él ha tenido su oportunidad. Yo escogí una cultura y se supone que yo tengo información de esa cultura. Adelante. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que no escucha muy bien. Libertad. Muy bien. ¿Quién dijo la libertad? Arango. Muy bien, Arango. Correcto. Sí, Arango. Federico Maxwell descubrió la cultura Chimú. Correcto, Mucha. Muy bien, jovencito Mucha. Efectivamente, Federico Maxule, el joven Mucha. Bien, Muchita, ya, listo. Ya, ahora, Jim Morales. Adelante, sí, Jim Morales. Ya, profesor. Yo voy a hablar de la cultura Wari. La cultura Wari había sido... que el arqueólogo que lo estudiaba era Luis Guillermo Lumbreras, que era el principal estudioso de la cultura Wari. En Nay, su centro administrativo era Viñaque, Ayacucho. Ya, muy bien. Amigo Jim Morales, y ahora te voy a hacer dos preguntitas, hijito, ¿ya? Dos preguntitas. Hijito, ¿y esa medalla que tienes atrás de qué es, hijito? Hay un medallón ahí. Dos medallas. ¿De qué, hijito? Dos medallas tienes. Es
De matemáticas, profesor, son 8 medallas. 8 medallas de matemática. Muy bien, hijito, te felicito. Yo pensé que era de tu bautizo, hijito. Muy bien, te felicito, Joven Morales. Ya, y de esas 8 medallas, ¿cuál es lo más, la medalla más importante para ti? Lo más bonito. Sí, profesor, para mí más me gusta es el de praxis. Praxis, ¿no? Ah, ¿qué puesto has ocupado ahí, hijito? ¿Me puede volver a repetir, profesor? Ya, a ver, te voy a hacer una preguntita. ¿De qué cultura has hablado, Jim? ¿De qué cultura has hablado, papi? Los Wari, ya, muy bien. A ver, fácil, yo sé que tú vas a responder. A ver, esta cultura Wari ya es considerada el primer imperio del mundo andino. Es el primer imperio, ¿sí o no? Ya. Dime, hijito, ¿en qué departamento se desarrolló los Wari? En Ayacucho, profesor. Claro, fue Moralitos, ya, 3 más. Otra preguntita para 3 puntos más. Ya, a ver, hijito, dime. ¿En qué periodo o etapa histórica se ubica la cultura Wari? ¿Te doy opciones o tienes la respuesta? Opciones, profesor. Ya, hijito. Mira, las 3 opciones son las siguientes. Horizonte medio, intermedio temprano u horizonte tardío. Medio temprano, profesor. Poquito, ya. Segunda opción, vamos, corrige. No es eso. Horizonte medio. Ahora sí, pe Moralitos. Bien, Moralitos, caramba. Muy bien, hijito. Te felicito, hijo. Excelente, Morales. Gracias, hijito. Te ganaste 10 puntos en total, ¿eh? Son 10 puntos en total. Adelante, Raulito Mucha. Raulito Mucha. Sí, profesor. Ya, muy bien. Dinos qué cultura y explica, hijito. Ya, profesor. Hoy voy a hablar sobre la cultura Chimú. Descubridor de la cultura Chimú fue Max Weil. Inició en mongoles inició cuando cayó el imperio Wari entre los años 1200. Ya. Muy bien, jovencito. ¿Algo más, hijito? Sí, profesor, ya. Un ratito. Ya, hijito, a ver. La cultura Chimú se ubicó en la libertad. Muy bien. Ya, 2 preguntas, ¿sí? Leonardo. Ya, 2 preguntas para que llegues a 10 puntos. Ahorita tienes 5 puntos. Ya. A ver, hijito. Esta cultura Chimú, ¿en qué sobresalió? ¿En qué destacó? Nadie le igualó en este arte. ¿En qué sobresalió Chimú? Profesor, sobresalió en sus cerámicas. Ya, muy bien, Leonardito. Otra pregunta de la cultura Chimú. Otra pregunta. ¿Cuál es su capital de los Chimú? Ah, Chanchan. Muy bien, también te ganaste 10 puntos, hijito. Ya, gracias, Leonardito. Adelante, Axel Arroyo. Ya, hijito, Axel. Ya, profesor, yo voy a hacer la cultura Chincha, profesor. Ya, te escucho. La cultura chincha se desarrolló en los valles de Cañete, Chincha, Pisco e Ica y logró expandirse entre las regiones de Lima, Ica y Arequipa. Sobresalió, profesor, la cultura chincha en su cerámica, textilería, trabajo de madera, orfebrería y religión, profesor. Ya. Muy bien, a ver, Axel, 2 preguntas para que también llegues a 10 puntos. ¿Ya, Axel, está bien o no quieres las preguntas? Ya, profesor.
Ya, muy bien. ¿En qué departamento se desarrolló la cultura? Que esos eran grandes comerciantes. ¿En qué departamento se desarrolló, hijito? Departamento de Ica, profesor. Claro, pues, Arroyo. Muy bien. La última pregunta, hijito. La última pregunta. Muy bien. A ver. ¿A qué actividad económica se dedicaban los chinchas? ¿Qué actividad económica? Era por el mar. ¿A qué actividad económica se dedicaban? A la pesca y comercio, profesor. Claro, pe jovencito. Muy bien, te ganaste tus 10 puntos. Gracias, Axel. Ya, profesor. Ya, muy bien. Por último, Condori. Condori. Profesor, buenos días. Hola, hijito. Muy bien. A ver, ¿de qué tema vas a hablar, hijo? Cultura Huari, profesor. Ya, adelante. Profesor, la cultura Huari fue una civilización andina que fue aproximadamente en el siglo VII después de Cristo. Llegó a expandirse por los departamentos del departamento de Ayacucho, profesor. También tiene los mejores tapices del mundo. El descubridor fue profesor Luis Guillermo Lumbreras. También tenían unos dioses, profesor. El dios de los báculos o el dios de las varas también se le... Muy bien, jovencito. Condori, también ahí está con su cámara encendida. Muy bien, Condori. Y te ganaste 2 puntos más por encender tu cámara. O sea, puedes hacer 12 puntos, ¿ah? ¿Eh? Igual que Morales, también puedes hacer 12 puntos. ¿Ya? Bien, a ver. Joven Sebastián. ¿No? Sebastián Condori. Ya, nuestro compañero Condori nos ha hablado de la cultura Huari, ¿cierto, Sebastián? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una preguntita referido a ello. No olviden de que la cultura Huari es el primer imperio del Perú antiguo. No se olviden, ¿eh? El primer imperio. O sea, antes del imperio Inca, los Huari ya habían formado un imperio poderoso, extenso. A ver, Condori, si tú me respondes esta pregunta, Condori, ya de frente te pongo, ¿no? Ya tus puntajes de intervención. ¿Por qué crees tú de que los Huari se convirtieron en un poderoso imperio? ¿Por qué? Profesor, tenía una buena, ¿cómo decirlo? O sea, tenía una población extensa que casi medía 20 kilómetros, profesor. Ya, o sea... Llegó a profesor, ser porque llegaron a expandirse por Lambayeque, por todo el norte. Ya, muy bien, ya, pero ¿sabes qué? Falta, un poquitito, falta ahí precisar algunas cositas. Ya, falta precisar algunas cositas, hijito. A ver, en todo caso, te hago otra preguntita. Y la capital de los Huari se ubicaba en la costa, ¿sierra o selva? ¿Qué dice Sebastián? ¿La capital de los Huari se ubicaba en la costa, sierra o selva? Si Sebastián no responde esta preguntita, va a ser libre. Cualquiera puede participar, porque con él estoy cerrando esta primera etapa, esta primera parte. Adelante, Sebastián. Profesor, ¿cuál fue Huari? Está bien, ya. Pero la pregunta era, ¿dónde se ubicaba? 3, 2, profesor, en norte. 1, tiempo. Profesor, Sierra. Sierra, muy bien. Sierra, Velázquez. Primero, profesor, la voz de una señorita. Profesor, le dijo Velázquez. Velázquez. Sí, Andrea, exacto. Andrea Velázquez tiene su puntaje. Listo, Andreita, muy bien. De igual manera, hijito, te he puesto al joven Sebastián, también se ha ganado su puntaje, tiene 8 puntos. Muy bien, ahora sí, a ver ya, para que no digan, ya, va a participar Buitrón y Velázquez ya, los dos ya. Primero Buitrón. Buitrón, ¿de qué tema vas a hablar, hijito? Hasta Velázquez. Profesor, yo voy a hablar sobre la cultura chachapoyas. Ya, adelante, te escuchamos. Ya, profesor, las culturas chachapoyas se desarrollaron en el área rodeada por el río Huallaga, profesor, al este
y por el río Marañón al oeste y al norte, donde se sitúan ahora los pueblos de Bagua y Moyobamba, profesor. Profesor, la historia de los chachapoyas, profesor, empieza alrededor del año 8000 después de Cristo, profesor, 800 después de Cristo, profesor. Ya, muy bien, Buitrón. Ya, a ver, primera pregunta, joven albino. Ya, a ver. A ver, jovencito Buitrón. Primera pregunta de la cultura chachapoyas. Chachapoyas se ubica en la costa, sierra o selva. Costa, profesor. La costa, ya. Segunda pregunta. ¿Quién fue el descubridor de esta cultura? ¿Quién fue el descubridor de esta cultura? Buitrón está con la palabra. Buitrón está con la palabra. Buitrón. El ayo, profesor. Buitrón, ¿cuál? Profesor, no le logro escuchar bien, se le escucha un poco entrecortado. Uy, 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 ya. A ver, un ratito, ya. A ver, Buitrón. A ver, mucha. Mucha, sí, puedes participar, hijito, adelante. No, profesor, estaba diciendo que también un poco entrecortado estaba, que le escuchaba. Profesor Pelayo te dice. Ya, ya. Velázquez, a ver, hijito, adelante. Velázquez. Pelayo. Profesor Buitrón. Profesor. Profesor. Un ratito, primero Velázquez, estoy. Velázquez, adelante. Profesor, digo lo que usted preguntó, ¿quién descubrió exacto, eso quiero. Ya, profesor, Juan Cristóbal Nieto, perdón, Juan Crisóstomo Nieto. Ah, muy bien, ¿ve? Entonces, hijito, ya. Buitrón, de todas maneras, hijito, te estoy poniendo tu puntaje, no te preocupes, Buitrón, ¿ya? No te preocupes. Si ustedes, por ejemplo, el jovencito Leonardito y tú, Albino, no escuchaste, debe ser la señal de ustedes, porque si Velázquez escuchó, quiere decir que está bien la señal desde acá. Ya, pero no te preocupes, Buitrón, te estoy poniendo tu puntaje. Ya, ahora sí, Velázquez, adelante, hijita, tienes la palabra. Ya, profesor. Si deseas, prende tu cámara, si deseas, prende tu cámara también, hijita, y eso es punto adicional. Si deseas. Ya, profesor, una pregunta, ¿puedo hablar sobre el Tahuantín suyo? Claro, está bien, está bien, está bien, hijita. Adelante, mamita. Ya, profesor. La cultura Tahuantinsuyo fue una muy poderosa y el Tahuantinsuyo, su nombre, lo que quiere decir son los cuatro suyos. Para ellos, Cusco era el ombligo del mundo. También el origen, hay muchas leyendas, pero la que nos han contado es que Manco Cápac y Mama Ocllo han fundado Cusco y fueron enviados por el dios Sol y eso creo. Ya, muy bien, Andreita, muy bien, Andreita. A ver, profesor, una cosa sí, más, el Inca es el que gobernaba todo el Tahuantinsuyo. Correcto, era la máxima autoridad, ¿cierto, Andrea? Cierto, profesor. Muy bien, mamita, a ver, dos preguntas te voy a hacer. ¿Cuál es la capital del Tahuantinsuyo? Cusco, profesor. Cusco. Muy bien. Ya, Andreita, me respondes esto, te ganas 12 puntos porque has prendido tu cámara también. Y dime el nombre de dos incas. El nombre de dos incas, señorita Andreita. Ya, profesor. Manco Cápac. Ya, muy bien. Cápac Yupanqui y Cápac Yupanqui. Muy bien, señorita Andreita. Te ganaste 12 puntos, hijita. Muy bien. Muy bien, 12 puntos, hija. Ya, Andreita, gracias a ti, mamita. Bueno, ya, gracias, hijita. Profesor. ¿Qué pasó, Arroyo? Adelante, hijito, dime. Profesor, acá tengo una duda. En la cultura chachapoyas, profesor, se ubica, profesor. Se desarrolla en la selva, profesor.
Claro, muy bien, Arroyo. Correcto. ¿Y qué, qué había dicho tu compañero en todo caso? ¿Dónde estaba el error? Costa, profesor. Claro, te ganaste 3 puntos, Arroyo. Muy bien, así deben ver, deben de leer también, claro. Yo estaba esperando que ustedes se den cuenta y Arroyo estaba atento y eso es bueno, hay que estar atento a lo que dice el profesor, lo que dicen los compañeros. Chachapoyas es una de las culturas que se desarrolló en la selva, no en la costa, es en la selva, ¿de acuerdo? Y esta Amazonas queda en la selva. ¿De acuerdo? Amazonas queda en la selva. Muy bien. Ahora, jóvenes, escuchen. Bajen la manito, Axel. Baje la manito, Buitrón. Ya, muy bien. A ver. Jovencitos. Cada cultura preinca destacó en algo. Miren, escuchen lo que van a hacer. Cada cultura preinca destacó en algo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la cultura Paracas, ustedes saben muy bien, destacó en lo que es jóvenes medicina. La cultura Chavín sobresalió en lo que es escultura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la cultura Tiahuanaco, su dios era Huiracocha. ¿De acuerdo? Ya, cada cultura preinca destacó en algo. Destacó en algo. Por ejemplo, los Chincha destacaron en lo que es navegación. Yo quisiera que, miren, el trabajo va a ser lo siguiente. Rapidito, miren, profesor, voy a hablar de la cultura Chimú, ya. Pero tú no me vas a hablar, sino me vas a hacer un sonido que tenga que ver allá. Profesor, por ejemplo, los Chimú destacaron, profesor, en lo que es metalurgia. No sé, van a ustedes a elaborar un sonido sobre en lo que destacó dicha cultura preinca. Puede ser sobre un sonido de su dios, puede ser un sonido de la actividad económica que desarrolló, puede ser un sonido sobre la navegación, por ejemplo, en el caso de los Chincha. Un sonido, ahí quiero la creatividad de cada uno de ustedes, un sonido referente a una cultura preinca. Cualquier sonido sobre su dios, sobre su actividad económica, sobre su cerámica, no sé. ¿De acuerdo? Ese es el trabajito. Tienen 2 minutitos. Les voy a dar 2 minutitos y comenzamos. Ya vayan organizando ahí. Listo. 2 minutitos, ¿ah? ¿De cualquier cultura, profesor? De cualquier cultura. Profesor. O también puede ser el Tahuantín suyo. Adelante, profesor. Adrián. No, por eso. Cuando ya tienen, levanten la mano nada más. Ahí ya. Cuando ya tienen, levanten la mano. Profesor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Ya, les decía, van a hacer un sonido referido a una cultura preinca. Puede ser de su dios, de su actividad económica, de su cerámica, etcétera, cualquiera. Pero sonido, no explicar, sino un sonido. Ustedes tienen que crear eso, ¿ya? ¿Cómo, profesor, un sonido? Ya, muy bien. A ver, si algunos quieren un ejemplo, ahorita vamos a escuchar a Adrián y vamos a escuchar a Jim Morales. Primero, Adrián Salazar, ¿de qué cultura vas a hacer el sonido, Adrián? De Chachapoyas, profesor. Chachapoyas, ya. ¿Qué vas a imitar de Chachapoyas? Por lo que vi, destacó en construcción, o sea, sus construcciones, ya, profesor. Muy bien. Exacto, muy bien, sus viviendas, ¿sí o no? Ajá. Uh-huh. Ya, adelante, joven. Si lo haces bien, tienes 6 puntos. Adelante, Adrián. Ah, ya. Ah, muy bien. Gracias, Adrián. Ahí está, seguramente ahí está
picando, construyendo, ¿sí o no, Salazar? Muy bien, jovencito. Y ya, tienes 6 puntos, ¿ah? Te ganaste 6 puntos, hijito. Y si lo hacen mucho mejor, quizás sean más creativos hasta, les puedo dar 8 o 10 puntos. Ya, 6 ya tienes, Salazar. Su compañero ha imitado lo que es justamente la, la construcción, la arquitectura en la cultura chachapoyas, que su capital era justamente Cuelap, no te olvides, Cuelap. Adelante, Morales, nuestro amigo Jim Morales. Ya, profesor, yo voy a hablar de qué sobresalía la cultura Wari. Ya, ¿sobre qué vas a hablar de Wari, hijo? Ya, profesor, sobresalía por su gran desarrollo militar. Ya, muy bien, a ver, te escuchamos. Ya, profesor. ¿Has podido hacer el sonido de cuando pelean? Ya. Muy bien, Jim. También tienes tu puntaje, hijito. Gracias, Morales. Gracias, hijito. A ver. Ya, ahora la señorita Velázquez. Ya, profesor. Yo también iba a hablar de la cultura Wari y sobre su cerámica. Ya, adelante. Muy bien, Velázquez. La idea es ser creativos. Muy bien, Velázquez. Gracias, hijita. A ver, un ratito quisiera que, a ver, yo sé que hay un orden ahí. A ver, ya. Ahora pasamos a Buitrón. Buitrón. Luego viene Gabrielita Pelayo. Profesor, de la cultura nazca, profesor, su textilería, profesor. Ya, muy bien. A ver, adelante. Profesor, podría ser más o menos, profesor, al momento de tejer, profesor. Ah, ya, el tejido, pues, ¿no, Buitrón? Ya, muy bien, muy buen Buitrón. Ya, excelente, Buitrón. Gracias, hijito. Muy bien. Ahora nuestra amiguita, Gabrielita. ¿Profesor? Fernando Pelayo. Prende tu cámara, Gabrielita, para mirarte, pe, mamita. Ya, profesor, ya lo prendí. Ya, Gabrielita, muy bien. Ahí está nuestra compañera Gabrielita. A ver, Gabrielita, ¿de qué cultura vas a hablar, hijita? De la cultura nazca, profesor. De la cultura nazca, ya. ¿Qué vas a hablar de la cultura nazca, hijita? De sus líneas, las líneas de Nazca, ahí había un monito, y voy a hacer el sonido del mono, profesor. El sonido del mono, ya. Hijita, ¿y la cultura Nazca en qué departamento se ubica, mamá? Un ratito, profesor, a ver, déjame acordarme. A ver. La cultura Nazca, creo que... A ver, su departamento. Un ratito, profesor, a ver, déjame acordarme. Margarita, no te miro, hijita, ¿tu cámara está prendida? Sí, profesor. Ah, ya, porque no te miro, mamá. Ya, a ver, ya. Ya, sí, hijita. Profesora, mi respuesta, profesor, le algo a Gabrielita, un ratito. Gabrielita está con el uso de la palabra. Gabrielita está con el uso de la palabra. Ya, profesor. ¿Me escucha, profesor? Ya, sí te escucho, hijita, te escucho. A ver, mamita. Ya, dime, profesor. Dime, hijita. Ya, profesor. ¿Cuál era la pregunta que me estaba haciendo, profesor? ¿O algo del sonido del mono? Sí, ¿En qué departamento? Ajá, ¿en qué departamento se ubica la cultura nazca, la que has escogido tú? ¿En Ica, profesor? Claro, pues, Gabrielita, en el departamento de Ica, mamita. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué sonido has preparado? Profesor, el sonido del monito, profesor. A ver, ahora sí, nuevamente. Ya, profesor, lo hago, profesor. El monito. Ya, profesor. Muy bien, señorita Pelayo. Correcto, hijita. También ya, se ganó el puntaje, Gabrielita. Gracias, Gabrielita. A ver, Rojas Pinedo, Hams. Ya, profesor. Yo voy a ser de la cultura SICAM, profesor. Ah, SICAM, muy bien.
Principalmente ya, se dedicaron a la agricultura, profesor, y su territorio es de Tumbes hasta Lima, Chillón, para ser más exacto. Y el sonido sería de la agricultura, sería esto. Que lo vendría a ser. Muy bien. Gracias, Rojitas. Muy bien, hijito. A ver, nuestra amiga Arango. Adelante, Solange. Yo voy a ser de Chavín y era la metalurgia. Ya, la metalurgia. Adelante. Ah, muy bien. Ahí está construyendo. Muy bien. Sí, hijita, ya te escuché, mamita. Muy bien, Arango. Gracias, hijita. También tienes tu puntaje. Axel Arroyo. Adelante, Arroyo. Profesor, la cultura chincha se destacó en la navegación, profesor. Yo voy a hacer el sonido de la navegación, profesor. Ya, muy bien. Un navegante chincha. A ver, adelante, Axel. Las olas, profesor, del mar. Muy bien. Correcto, es el sonido del mar o de los vientos del mar. Muy bien, Axel. Gracias, hijito. Ya, profesor. Ya. A ver, Leonardito Mucha. Adelante, Leonardito. Sí, profesor. Ya, te escucho, hijito. Ya, profesor, voy a hacer el sonido de la cultura chimú que destacó en la cerámica, profesor. Ya. Profesor, hay unos de los instrumentos que suenan como matracas, profesor. Ese sonido voy a hacer. Listo, adelantito. Ah, muy bien, bonito. Bien, Leonardito, gracias, hijito. Ya, hijito, muy bien, Leonardito. Sí. ¿Profesor, puedo decir algo? No, hijito, estamos en orden. Le toca a la señorita Heidi Guamaní. Con ella terminamos. Heidi Guamaní. Adelante, Heidi. Yo voy a hacerle la cultura chincha. Ya. La navegación. Muy bien. Ahí está el remo, justamente, ¿ve? Sí, muy parecido a la navegación. Bien, Heidicita. Gracias, mamita linda. Bien, jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense bastante, saludos en casa, almuercen, abracen a papá y a mamá y un saludo de parte del profesor Trujillo. Cuídense, jovencitos, nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, cuídense. Chao, jóvenes. Cuídense. Chao, jovencitos. Chao, chao. Chao, profesor. Hasta la vista, baby, profesor. Hasta la vista.